Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a iniciar la presentación del siguiente evento correspondiente al día de hoy, miércoles 19 de mayo. Negocios de emprendimiento inmobiliario en tiempos de pandemia. Estimados alumnos, estimados profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo y las escuelas profesionales de administración, administración de negocios internacionales, gestión de recursos humanos y marketing. Tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Luis León Avilés. He sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace en presentar en esta décima jornada de intercambio de experiencias empresariales de negocios que constituye una brillante experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. En este contexto, de acuerdo a la programación, en esta ocasión vamos a desarrollar el tema Negocios de emprendimiento inmobiliario en tiempos de pandemia. Actividad que estará a cargo de la señorita bachiller María Eugenia Caro Norabuena, quien desde Italia nos brinda esta videoconferencia. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias. Ella es bachiller en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Tiene diferentes training y entrenamientos en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Italia. En la actualidad nos va a dar una visión de cómo se está desempeñando esta actividad en Milano, ¿no? Y cómo podríamos engancharlo con la real actividad en el Perú. Algunas consideraciones finales, permítame, María Eugenia. Los alumnos deben de permanecer en nuestra sala Zoom mientras se desarrolla la videoconferencia. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de esta conferencia para presentar al profesor de la asignatura. Las preguntas que los participantes canalicen será a través de mi persona y a través del chat, levantando la mano los mismos para ser respondidas por el expositor final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom de la Universidad YouTube. Adelante, señorita María Eugenia Caro, puede usted iniciar su presentación. Gracias. Un momento que pruebo a abrir las diapositivas de PowerPoint. Mi nombre es, como usted bien lo ha dicho, María Eugenia Caro. Tengo 37 años, bachiller en Administración de Negocios Internacionales. Y he trabajado por 10 años en el sector de transporte internacional en Perú, en una empresa donde hacía transporte de menaje, efectos personales y carga diplomática. Digamos que toda esta experiencia de 10 años, que poco a poco les iré contando más adelante, me ha servido ahora para ejercer esta nueva profesión. En el 2017 me casé en noviembre y por motivos familiares me tuve que venir a Milano en el 2018. Mi primer trabajo lo adquirí después de 6 meses gracias a mi nivel de inglés, porque hablo inglés, portugués, ahora italiano y español, me sirvió mucho para poderme reincorporar en el mercado laboral.
Así, mi primera experiencia laboral en Italia fue en el sector inmobiliario con los inmuebles de gran prestigio llamados de lujo aquí. Voy a compartir con ustedes cómo son los inmuebles, cómo se tratan, cómo es la compra-venta acá en Italia, porque es un mercado súper activo debido a la cantidad de universidades que hay. Los jóvenes vienen a hacer cambios culturales muy constantemente y debido a la gran cantidad de empresas que hay aquí también y tienen diferentes sedes en Europa, permiten que el mercado inmobiliario sea muy, muy activo. Un momento, por favor. José, ¿me das una mano aquí? ¿Cómo hago para dividir mi pantalla? Ups. Eco. Okay. Okay. Si riesce a condividere. Ok, domando scusa per la condivisione. Come mai si è spostato? Intanto adesso cerco la condivisione. Okay. Ok, si vede? Non si vede ancora la condivisione? Allora, un attimo solo. Ecco il video. Ecco qua, trovato. Ok, condividi. Condividi. Condivide. C'è un motivo per cui non si condivide? Profesor, abajo del Zoom dice compartir, dice profesor. Sì, è qua. Compartire schermo. Tutti. Tutti. Ok. Ok. Si vede? Ok. Condividi. Apri. Ma continua a non farlo. Zoom. Ok. No, espérate. ¿Por qué no puedo? No sé qué está. Non lo so, non so cosa succede. Se hanno lasciato qualcosa loro. Profesor, no puedo condividir el esquermo. No sé si alguien me puede ayudar. Sí, un minutito, vamos a ver el soporte. Profesor Zarzosa, si fuera tan amable, poder, a ver, coordinar con la señora Caro. Era già tutto a posto. Eccolo. Ecco qua. Condividi. Ok. Ok. Adesso sì, prego. Y pues sigue. Profesora, perdón, señora Ok. Caro. ¿Se puede confirmar, por favor, que logran ver la pantalla, el esquermo? Sí. Ok. Perfecto. Ok. Como podrán ver, estos son más o menos la tipología de inmuebles que se manejan aquí en Milano, muy característicos por su nivel de arquitectura, sus columnas, sus afrescos, el pavimento, mármol, todo es de gran valor y precio. Los inmuebles más costosos, más vistosos, más bonitos, más costosos son precisamente estos. No tienen un gran valor artístico y en cuanto a patrimonio cultural. Se usan para vivir. Ok. Estos son los tipos de inmuebles que se maneja más o menos en Milano. Vamos a tomar uno para tener una referencia. Esto es un estilo Liberty de los años más o menos 1700, 1900.
Ok, donde podemos ver los pequeños balcones, la cantidad de ventanas que tiene, con acceso a las principales vías, parques. Los corredores son preciosos, la calidad de los vidrios, la madera. Los ascensores aún se mantienen en su estado originario, como podrán ver. El fierro, el metal, es el mismo desde su creación. Tienen una manutención más o menos de una vez al año, que se hace siempre periódicamente para que se mantenga en este estado, como ustedes lo pueden observar. En esta vía Petrarca, que es una vía muy, muy cercana al domo, y mientras más cerca al domo estemos, al domo de Milano, al centro, los valores serán mucho más altos. Para que ustedes tengan una idea, este inmueble, el precio es de 3 millones de euros. Estoy probando a ver la metratura, los metros cuadrados. Más o menos deben ser 300 metros cuadrados. Ok. Y podemos ver otro tipo de inmueble para que ustedes más tengan otro tipo de idea. Este ático, por ejemplo, siempre con vista al Duomo. Esos son más o menos los inmuebles que se utilizan aquí en Milano. ¿Cuál es la labor de un agente inmobiliario? Hablemos un poquito de eso. El Códice Civil italiano, en su artículo 1754, establece que un agente inmobiliario es la persona que mete en relación una o dos personas para poder concluir un reporto jurídico patrimonial, quiere decir la compra bendita de un inmueble. No solamente es la compra bendita de un inmueble, hablamos también de alquileres, inversiones, valorizaciones para hacer futuras inversiones. Este inmueble, por ejemplo, está propio al lado del Duomo, donde están las principales tiendas de moda, que seguramente hemos escuchado que son Versace, Gucci, Dolce Gabbana, Valentino, Fendi, Armani, Prada, Moschino. Todos estos negocios dan un mayor realce, un mayor valor a los inmuebles. Momento. Me preguntarán cómo hace una persona que un universitario, una persona que desee ejercer la actividad de agente inmobiliario en Italia, en Milano. La parte fundamental es siempre tener tus diplomas, todos tus títulos y grados, y tenerlos actualizados, porque aquí en Italia te lo piden para poder hacer estudios superiores. Entonces, acercarse, que al final en la última PowerPoint he puesto el link de la Embajada de Italia en Perú, para que ustedes se puedan acercar y pedir las bolsas de estudio, siempre están abiertas, son muy buenas, así que recomiendo que las puedan ver. Ok, y yo personalmente hice toda la convalidación de mis diplomas, lo cual me dio la posibilidad de proseguir acá mis estudios superiores. Se tiene que llevar un curso, el cual tiene que ser aprobado previo examen, con examen teórico y práctico. En la Cámara de Comercio de la ciudad donde se desenvuelve la actividad. Perdón.
Parte de estos cursos son, por ejemplo, llevar derecho para saber toda la normativa de los inmuebles dentro del marco de la ley, las compraventas, los alquileres, las evaluaciones, todos están regidas por una normativa legal, así que hay que saber de derecho. Fisco, que es contabilidad, donde debemos saber todas las tasas y los impuestos que se deben pagar en las compras-venditas, en los alquileres. Asimismo, puedo compartir con ustedes que el gobierno italiano tiene muchos beneficios inmobiliarios cuando uno compra la primera casa. Pagas muchos menos impuestos que en la segunda. Y hay, en estos momentos, por ejemplo, por el COVID, hay una diversidad de bonos. Si uno desea hacer reestructuraciones de casa, cambiar tus ventanas, hacer una puerta, remodelar tu baño, incluso con los muebles internos, el Estado está dando muchos beneficios al sector inmobiliario. Casi el 50% más o menos de los costos después serán retribuidos por el Estado. Tenemos que llevar también cursos de arquitectura básica, como habrán visto en las primeras diapositivas, en las primeras imágenes que les mostré, para poder distinguir y poder saber cuáles son los tipos de inmuebles, ¿no? Hay inmuebles época, contemporáneos, Liberty, Ringiera. Una diversidad de inmuebles, hay que saber, tener conocimientos básicos de arquitectura. Catastro y estimo, cómo están relacionados los inmuebles al catastro, cómo están registrados, bajo qué categoría, las planimetrías, todo lo que se puede y no se puede hacer de los inmuebles, están aquí en el catastro y es importante que también tengamos conocimiento del catastro italiano, cómo funciona. En temas de estimo viene a ser cómo hacemos la valorización de un inmueble. Existen diferentes tipos. El más utilizado en el sector inmobiliario es el valor de mercado, que es la comparación entre inmuebles de características similares en el mercado en un determinado tiempo, en un determinado momento, en una determinada zona. Para que ustedes tengan una idea, el precio de un inmueble, de un departamento en Milano, oscila el metro cuadrado entre los 4.000 y 7.000 euros. Deontología profesional sería el correcto comportamiento que debemos tener los profesionales en nuestro campo de trabajo, ¿no? Y finalmente, el marketing y ventas, que hoy por hoy, a raíz del COVID, cada vez el software, el internet, Instagram, sobre todo LinkedIn, nos están acercando más a nuestros potenciales clientes para poderle ofrecer nuestros diversos servicios, ¿no? Ecco. Comparto con ustedes que parte de mi aprendizaje aquí en Italia, el primer año para aprender la lengua, que como lo he escuchado a otros exponentes que viven, radican y ejercen en otro país, la lengua es muy, muy, muy importante. Así que quien tenga el objetivo de seguir estudios profesionales en exterior o laborales, el idioma es básico. Sigan adelante con la lengua, que es lo más importante. Parte de la metodología de enseñanza aquí en Italia de la lengua es siempre asociarla a los sectores de tu campo para que tú te puedas desarrollar. Y como verán acá, espero que se logre ver en este pequeño cuadro, ustedes podrán ver que casi el 30% del PBI, que en Italia sería el PIL, del Producto Bruto Interno, corresponde a la actividad inmobiliaria y servicios profesionales relacionados, sean mutuos, préstamos, hipotecas y todo lo que pueda derivar del sector inmobiliario. Como podrán ver, es un porcentaje muy, muy alto, es muy, muy importante, es muy desarrollado aquí en Italia, ¿no? El otro 25%, este que es de color azul, está el comercio, los albergos y el turismo, entre otros, ¿no? Sabemos que Italia tiene un campo turístico muy, muy amplio, ¿no? Y veamos este en color rojito, que sería la industria, ¿no? Que he tratado de poner en el libro Pirelli, Ducati, algunas industrias italianas que seguramente ustedes conocerán.
Ok, la población italiana son 60 millones de habitantes más o menos. La superficie, esta es la superficie, 300, 301 mil kilómetros cuadrados y solamente en Milano hay 1.400.000 millones de habitantes. Veamos un poquito más. Este es el famosísimo bosque vertical, muy cerca del centro de Milano, muy cerca del Duomo, ganadora del International Rise Award en el 2014 por el arquitecto Stefano Boeri, okay, donde está compuesto por dos palacios, uno de 80 metros y el otro de 112. Y este palacio, sobre todo, es muy interesante porque hace la mezcla de una arquitectura moderna con la parte verde, ¿no? En estos últimos periodos que tratamos de cuidar el medio ambiente, alberga 480 árboles grandes y medianos, ¿no? Tiene una cantidad inmensa de verde y se ve desde muchos metros, se logra ver el edificio, es preciosísimo. Un departamento en el bosque vertical te puede costar 3, 4 millones de euros, más o menos el precio de un departamento. Pocos nos podemos permitir un inmueble de estas categorías, la vista es impresionante, pero sí hay quienes acá en Europa se pueden permitir de tener un inmueble de esta envergadura. María Eugenia, un minutito. No se está viendo o sea, no es muy dinámico tu PPT, o sea, no está estancado. Quizás si lo puedes decir, por favor, sí. Ok, ahora. Ahora sí, vamos a ver. Si lo Ok. cambian para que lo puedas cambiar a las siguientes diapositivas, ¿no? Ok, gracias. Esta es la ciudad de Milán. He tratado de compartir un par de imágenes que para que puedan conocer la ciudad, los que todavía no tienen la oportunidad de venir a visitar Milano. Y me gustaría ver de una manera muy veloz los tipos de inmuebles que hay aquí, que ya lo hemos visto en las primeras imágenes. Nosotros actualmente yo trabajo en la empresa inmobiliaria Ottanta, que es una empresa fundada de dos italianos de 35 y 38 años que laboran en el sector por 18, me parece que por más de 15 años en el sector, y manejamos una diversidad de inmuebles. Ok, un momento, que me dicen que no se ve el PPT, no lo entiendo por qué. Profesor, ¿usted me puede confirmar que se ve la pantalla, se ve el PowerPoint? No, lo que veo es la inmobiliaria residencial donde tienes tres figuras, ¿no es cierto? El apartamento en venta, un edificio, creo que No, sí. pero es que eso no es esto. Ahora sí, recién sí, ahora sí se están No viendo. es lo que me preocupa es que esto no es el PowerPoint. Yo he estado abriendo el PowerPoint y pasando diapositiva. Por ejemplo, ahorita estoy en el PowerPoint. ¿No se ve el PowerPoint? En este No. momento lo que estás mostrando es una página web de una inmobiliaria, ¿no? De la agencia inmobiliaria de Milano, pero el PPT, el PowerPoint no lo estás mostrando. Pero ¿por qué? Okay. Ok, no sé por qué razón, les pido disculpas, no logran ver las diapositivas. Voy a minimizarlo y voy a seguir hablando fundamentalmente de la actividad que es la agencia inmobiliaria. Ok, bueno, les estaba contando que después de trabajar en el sector luxury por más o menos un año, llegó el COVID. Llegó el COVID y el doctor Viglione tuvo que viajar a Nueva York y se quedó ahí atrapado por más de medio año.
Y quien habla tuvo que ver otras alternativas y así fue como llegué a Inmobiliario Tanta, que no maneja exactamente la calidad del tipo de inmuebles que manejaba Billion Immobile, pero siempre maneja inmuebles en el sector de lujo y siempre aledañas al Duomo, o sea, en el centro. No se ven las diapositivas. No, ¿Ok? sí, sí es en la página web de la agencia, ¿no? Sí, porque no se logra ver. Estoy acá con mi ayudante, pero no se logra ver. ¿No lo ven la No, diapositiva? dice, ellos ven la página, no ven la Okay. diapositiva. Okay, de eso diríamos. Oh. Desktop. Con DVD. ¿Puedes dejar de Y compartir? acá. Ahora sí, ahora sí lo veo. Sí. Ok, hagamos un poco. José, quédate acá. Ok, habíamos visto un poquito acá que traté de hablar del PBI, del PBI interno, ¿no? Que el sector inmobiliario representa casi el 30%, ¿no? El 28%. Ok. Vimos un poco el bosque vertical, que es uno de los palacios más bellos del mundo, ¿no? Elaborado por el arquitecto Boeri. Les comentaba que un departamento aquí cuesta 3, 4 millones de euros. El Skylight de Milano, ¿no? El Duomo. Mientras más cerca al Duomo estamos, más costoso será el inmueble, más bella la vista. Ok. Ah, estábamos aquí, les estaba comentando que después de mi experiencia, más o menos de un año pre-COVID, en el sector luxury, y por razones de fuerza mayor, tuve que buscar otras alternativas post-COVID o durante COVID, me parece, porque ya voy a cumplir, me parece que cerca de un año, en esta empresa que se llama Inmobiliario Tanta. Siempre maneja inmuebles de lujo, no como los primeros, pero siempre son de lujo, siempre en el centro de Milano, muy cerca en la zona del Naviglio, para quienes tienen la fortuna de conocerlo. Ok, ahora, espérate, me gustaría regresar a la página, a la... Exacto. Ahora, ¿podemos minimizarlo? Coloco la palabra. Ah, ok. De eso chiseamos. Écolo. Écolo. Esta es nuestra página. Ok. Esto sí se ve en LinkedIn, ¿no? Ok. Exacto, lo veo, ¿no? Hoy por hoy, acá lo que se maneja muy fuerte en Europa, para darte a conocer qué es la actividad que tú haces, captar clientes, es LinkedIn. LinkedIn. Nosotros acá publicitamos todas nuestras actividades. Nuestra última publicidad, por ejemplo, es de hace un día. Curiosamente, el señor que está acá en la imagen es mi esposo, que él hace labores, él es un geómetra, que es arquitectura base 1, me parece, en español, que él es parte del colaborador de nuestro equipo. Nosotros tenemos un equipo muy completo, hacemos trabajos de reestructuraciones, hacemos trabajos de compra-véndita, valuaciones, una serie de servicios que van más allá de la compra-venta. Entonces, nos apoyamos siempre en José Eduardo Núñez para que nos haga todos los trabajos de arquitectura técnicas a los inmuebles relacionados al inmueble y colegados. Anexado siempre al comune, que es quien te da los permisos para poder construir, perdón, a los municipios. Esta es la zona de Naviglio. Precisamente nuestros inmuebles se encuentran en estas zonas. Hacemos una serie de publicidad de todos los inmuebles que tenemos. Y tratamos de captar a las personas interesadas en la compra-vendita, alquileres y otros. ¿Ok? Personas. Las personas, el señor Rapizarda y el señor David de Ambrosio son los socios del estudio. Como les había comentado, tienen más de 15 años en el sector inmobiliario, con una amplia experiencia. Dicho sea de paso, hace poco, hace más o menos medio año o 3 meses, han dado una conferencia aquí del sector inmobiliario en Italia, ¿no? Cómo se viene desarrollando.
Y estos, nosotros somos los colaboradores, ¿no? Ok. Esta es nuestra página. Nuestro lema es... Un momento que les hago ver. Esos son actualmente los inmuebles. ¿Logran ver el escarmo, no? Profesor, si usted me corrobora que se logra ver el escarmo, por favor. Sí, estamos La viendo, pantalla. Ok. la página web, una página web de inmobiliarias. Sí, de inmobiliario tanto. Estos son ahorita la cantidad de inmuebles que tenemos nosotros. Nosotros tenemos en venta, en alquiler, departamentos y casas. También algunos negocios. Para los que quieren abrir algún negocio de tienda, ropa, vestido, de repente. Vamos a abrir una para que tengan una idea de más o menos cuáles son los tipos de inmuebles comerciales que nosotros manejamos. Este inmueble, por ejemplo, se encuentra en un palacio de los años 60 con una vista preciosa en el Navillo. Son 115 metros cuadrados, todo reestructurado y amoblado, así como ustedes lo pueden ver. Acá la gran mayoría de inmuebles se vende ya amoblados, ¿ok? Y tiene un precio de 765 mil euros. Es un inmueble de tipo residencial, con dos baños y un departamento óptimo, en óptimas condiciones. Ok. José, ayúdame con el escarno, por favor. Sí. Podremos ver, no sé si logran ver la pantalla. Estas son, nosotros nos apoyamos mucho, acá hay mucho soporte informático sobre los inmuebles. Uno que se utiliza es inmobiliario.it, okay, donde siempre dan las noticias actualizadas de Milano y de relacionados al sector inmobiliario. La ciudad se confirma una de las más costosas del mundo, ¿no? En la clasifica europea. Un momento. Milano es la ciudad más costosa de Italia, la quinta de Europa y la trécima, tredicésima, tiene el tredicésimo puesto en la clasifica mundial. Podrán ver que sea Shanghái, Tokio, Hong Kong, Mónaco, Taipei, Zúrich, París, Londres, Singapur, New York, Bangkok, Dubái y en el tredicésimo puesto está Milano, ¿no? Todo esto hace que la economía italiana sea muy fuerte. Curiosamente, en los tiempos de COVID, el sector inmobiliario ha sido, en la compra-venta, ha sido el menos golpeado, el menos lastimado. Las ventas de los inmuebles se han mantenido. Los que se han venido en calo, han venido a menos y han sido fuertemente afectados, han sido los alquileres, ¿no? No, esto no. Veamos un poquito más que hay acá adelante. Un poco los que les comentaba. Estos son otro soporte que tenemos aquí en Italia, es idealista.it. Y podrán ver, esta es la recta, el color violeta, es las ventas que se han realizado de los inmuebles de casas. Ustedes podrán ver que la curva incluso se ha alzado en los últimos meses del 2020. El sector compra-venta no ha sido tan fuerte afectado por el COVID. La gente continuaba a necesitar a comprar las casas. Y acá hay un pensamiento de que cuando el hijo va a la universidad, por ejemplo, y los papás pueden permitirse, le compra un pequeño departamento
donde pueda vivir un monolocal de más o menos 40, 50 metros cuadrados. Cuando este joven se case o de repente se va a trabajar a otro país, compra otro inmueble o de repente ese monolocal pequeño lo vende. Ahora tiene familia y compra uno más grande de 80, 100 metros cuadrados. Después esta persona será, sus hijos se casarán, igual se irán y él será anciano. Entonces venderá otra vez ese inmueble para encontrar otro de repente en un lugar más tranquilo, en un piso de repente un poco más bajo, ¿no? El primer piso, para que no tenga que trajinar tanto, ¿no? Entonces el mercado inmobiliario es muy activo aquí en Italia. Ok. Bueno, esta es la página de la Embajada de Italia. Si alguien desea consultarlo, los invito a entrar. Ok, estará ahí en el link. Y regresaremos a los PowerPoint para ver un poquito. Ecco, ci siamo. Les cuento un poco cómo son los tipos de inmueble aquí. Este que ustedes pueden ver es un estable de ringuera. Es la ringuera, caracterizado sobre todo por esos pequeños balcones con fierro, con metal. Tienen un ingreso directo para todos, okay, siempre el puesto bicicleta. Okay, son construcciones realizadas en los años 1990. Como ustedes podrán ver, mantiene toda su arquitectura, ¿no? Todas las características iniciales. Podrán ver el pavimento, el piso, ¿no? Todo el piso. Ok, veamos este otro. Estos son los palacios de época. A mi gusto son más bonitos, ¿no? Podrán verlos construidos entre los años 1920 y 1940. Son pequeños balcones, como podrán ver aquí, macizos y al interno tienen pasillos y cuartos muy, muy espaciosos, luminosos también. También conocidos como el ventenio. Son conocidos como el ventenio porque su construcción corresponde al periodo de la dictadura fascista comandada por el señor Mussolini. Okay. Los Palacios Liberty. Estos son más bellos aún. Podrán ver las pinturas, los afrescos que tienen de los principales artistas que los realizaron. Okay. Son palacios muy parecidos a los de época, los anteriores que hemos visto. Se diferencian por la belleza de sus fachadas, okay, con presencia de estatuas, decoraciones, afrescos. Muy importante el tipo de material en los acabados, particularmente de gran valor artístico. Sobre todo prima en el estilo Liberty el arte y la arquitectura, ¿no? Y como les había mencionado, estos preciosísimos inmuebles están muy cerca del Duomo de Milano, ¿no? Estos ya son los palacios, estos son los inmuebles, los palacios, se dicen palacios acá, ¿no? Pero son edificios modernos, ¿no? Como pueden ver, no tienen las características de los anteriores, ¿no? Esas construcciones fueron realizadas más o menos entre los años 1940 y 1965. Siempre similares entre ellos, sin acabados, y en muchos casos las fachadas han sido realizadas con ladrillos a vista. No sé si se logran ver, pero si hacen un zoom van a poder ver que se ven los ladrillos a vista. Tienen balconcillos pequeños y todos en fila, ¿no? Todos siempre en orden. Muchos de estos tienen jardín condominial adentro. En la parte interna del condominio tienen un pequeño jardín. Estos también son hermosos, los palacios medio señoriles, que se tratan de edificios que independientemente del periodo de construcción presentan acabados de prestigio, espacios comunes amplios y refinados. No sé si logran ver el mármol original que tienen acá en las escaleras, ¿no? Muy, muy bello. Y los patios que tienen son muy, muy, muy bien curados, se dice muy bien cuidados, ¿no? Servicios condominiales exclusivos. ¿Qué son los servicios condominiales exclusivos? Tienen el conserje todo el día, al menos media mañana.
¿no? Muchos de ellos tienen incluso una pequeña habitación propia, que es a cargo de todas las personas que viven en el edificio. Acá se maneja mucho la posta. Hasta el día de hoy se utiliza el servicio de post de mensajería y cartas. Es muy activo hasta el día de hoy. Así que siempre lo tienen bien curado y en estas pequeñas imágenes podrán ver los patios bellísimos. Aquí en Italia, para la compra-venta de un inmueble, la arquitectura, el arte, el año de construcción, los acabados es muy, muy importante. Estábamos viendo que Milano es la ciudad europea más dinámica para compraventas de inmuebles en relación a los precios, con un más 7,7%, ¿no? Puedo compartir con ustedes que en relación a Berlín, veamos que creo que acá este cuadro, José, eso de acá lo puedo postar que me molesta. No sé, acá lo ponemos. Momento. Ok. Creo que estamos. Como estaba compartiendo con ustedes, la casa es una propia y verdadera pasión para los italianos. Les contaba cómo ellos las van cambiando. Me contaba un profesor de la Cámara de Comercio de Milano que anteriormente, hace 100 años atrás, los abuelos italianos solían tener una casa en montaña, una casa en el mar y una casa en la ciudad, ¿no? De repente en esas épocas todavía se podían permitir. Hoy por hoy la vida en Italia cada vez es más costosa, sobre todo en Milano. Ok, como les decía, la casa es una propia y verdadera pasión para los italianos. Efectivamente, si se reportan a los datos de compraventas, al número de familias residentes en las áreas metropolitanas, resulta claro que Milán y su provincia son en absoluto las más dinámicas, ¿no? En toda Italia. Ok, en el 2020 fueron se han vendido 55.527 habitaciones, más o menos 351 por cada 10.000 familias. Y acá en el cuadro podrán ver a la derecha, por cada 10.000 familias en Milano, 351 adquirieron casa. En París, Francia, por 10.000 familias, 270 familias adquirieron vivienda, ¿no? Madrid, que está en el tercer puesto, después Londres y después Berlín. Ok, vamos adelante. Un momento, por favor. Sí, yo creo que ya hemos terminado. Ayúdame a regresar a la página web. Sí. Creo que es esta. Ecco. Bien, ok. ¿Por qué no puedo? Quiero hacer acá. Ok. Ok, bueno, para terminar con ustedes, comparto con ustedes que soy un agente inmobiliario que trabaja en Inmobiliario Tanta, dedicada a la venta, hay alquileres de inmuebles acá en Milano. En la última diapositiva encontrarán mis datos si tienen alguna necesidad de contactarme, alguna duda o puedo ayudarles con algo. Y les pido disculpas por alguna falla técnica que haya tenido acá en el computer. No sé si tienen alguna duda en la cual les pueda aclarar.
Profesor León, ¿me escucha? Gracias, María Eugenia, por la exposición. Yo tengo una pregunta muy puntual, ya que tú has sido alumna de la universidad. ¿Cuál fue tu experiencia, no es cierto, en esta carrera? Porque es una carrera la que se sigue allá luego de tú terminar tu bachillerato aquí en Lima, ¿no? ¿Qué experiencia encontraste? Hay muchos alumnos latinoamericanos que se dedican a esta segunda carrera que les permite, me imagino, unos brillantes ingresos, porque imagínate, pues un 10% de cada casa que tú puedas vender. Es solo el 4 la provisión, el 4% más o menos. De todas maneras, 4% sobre una casa de 350 mil euros, bueno, creo que también me imagino que tendrás ya tu departamento, tu casa, ya, ¿no es cierto? Estoy trabajando en eso todavía, profesora. Las ventas de los inmuebles, efectivamente, como dice usted, no se venden todas las semanas. Un agente ya promedio que tiene un buen nivel usualmente logra hacer uno al mes, de repente incluso dos. Yo estoy en el sector inmobiliario desde el 2018. No me quejo, ha sido muy reconfortante. Debo decirle que he sido en mi clase la única peruana, muy pocos latinos. Muy contenta de poder participar y comparto con usted que todas las cosas que aprendí en la universidad, el derecho es el mismo, basado en el derecho romano. Las políticas, por ejemplo, en cuanto a contabilidad, ¿no? Acá el IVA es del 22% para el sector inmobiliario, pero los conceptos son los mismos. De repente los valores varían, pero la teoría está ahí, ¿no? Entonces, la universidad me ha servido tantísimo, tantísimo. Y dime, ¿y estudiar en una universidad en Milán, ¿no? ¿Es una universidad pública, privada? ¿Cómo hace un estudiante, por ejemplo, un estudiante que termina su carrera en negocios internacionales y quiere ir a especializarse? O sea, ¿dónde tendría que vivir? ¿O es que hay facilidades para los alumnos? Sí, hay muchas facilidades. Es más, cuando he llegado aquí, hablaba con una profesora, tal vez es la falta de publicidad que se hace allá, la falta de conocimiento de repente, pero Italia, a través de su embajada, brinda muchas posibilidades de venir a estudiar a las universidades públicas aquí, ¿no? A diferentes universidades públicas como el Politécnico de Milano, que es una de las universidades que se encuentra en el ranking de mejores universidades a nivel del mundo, una muy buena universidad. Y así están acá, bueno, hay también privadas como la Bocconi, la Católica, Yul y entre otras, ¿no? Les recomiendo, les aconsejo de entrar a la página de la embajada donde está toda la información, ¿no? Apoyarse siempre también a la San Martín, que debo agradecerles que cuando yo debía hacer todos los trámites para poderme venir a vivir acá a Italia, ha sido todo velocísimo, ¿no? Me han hecho todas las convalidaciones, pasas de la universidad a la CNUDE y después a Relaciones Exteriores para los respectivos sellos y ya con todo eso completo y traducido puedes seguir tus estudios en el exterior. Los diplomas son válidos. O sea, mi laurea es acá administraciones de Afari internacionales, una cosa así. Reducido a la lengua, ¿no? A la lengua italiana. Y María Eugenia, ¿cómo decidiste, optaste por esta segunda especialización? Porque en Lima es diferente, ¿no es cierto? Que estar en un ámbito muy competitivo, donde no conoces mucho sobre la realidad europea, ¿no? ¿Cómo así tomaste esa decisión? ¿Qué te hizo decidirte por esta especialización? Buena pregunta. Sí, en realidad, como le comentaba, yo cuando acabé la universidad tenía 10 años trabajando en comercio exterior, que fue súper gratificante para mí. Pero mi esposo es arquitecto, entonces creo que de un modo involuntario, casual, entré al mundo inmobiliario y en esta primera oportunidad, viendo al sector luxury, viendo estas casas tan bellas, me enamoré de la arquitectura y el arte, eso es lo que le puedo decir. Y vi que era un trabajo de mucha relación con las personas, de mucha empatía, mucha simpatía. Poder entender las necesidades de cada familia y poderles buscar, ayudar, otorgar lo que ellos están buscando, ¿no? A precios también de acuerdo a su presupuesto. Me enamoré de la arquitectura y dije, voy a ejercer esta profesión en un modo profesional, así que me inscribí a la Cámara de Comercio
Y después del curso que duró cerca a un año, me parece, hice mi curso de agente inmobiliario. Si un grupo de estudiantes de la universidad quisiera hacer una visita después que pase el COVID, obviamente, ¿no? A Milano, ¿no? Van 10 alumnos de visita. ¿Tú crees que pueden conseguir habitaciones esas estudiantiles por 10 días a buenos precios o el estándar es muy alto? No, actualmente por el COVID los precios de los inmuebles han bajado. Acá, profesor, comparto con usted que son tantos los jóvenes que hacen precisamente intercambios culturales, vienen de diversas partes, entonces los afitos, no sé, unos 80 metros, no, cinco, digamos que unos 50 metros cuadrados podemos encontrar para tres estudiantes puede ser más o menos en 500 euros de repente, ¿no? En total, ¿no? O sea, hay que dividirlo entre tres, de repente pagan 200 o 300 euros, ¿no? Se condivide acá bastante las habitaciones, es una costumbre europea de poder compartir las habitaciones, sea para estudios o para trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias, María Eugenia. Muy bonito, me han encantado las habitaciones que hay allá en Milano, ¿no? Que es una ciudad Gracias. muy artística, ¿no? Entonces, y bueno, algún día un grupo de profesores de la San Martín vamos a ir a visitar y te vamos a buscar, Dios mediante. Con mucho gusto para poder visitar todos los inmuebles acá. Y sobre todo esos inmuebles donde ha vivido Benito Mussolini, ¿no? Lo que ha construido, a ver qué hay por. Efectivamente, efectivamente. A ver, voy a ver si hay algunas preguntas de los Okay. estudiantes que quieran saber. Bueno, aquí hay una preguntita que tiene que ver con tu realidad, ¿no? Okay. Luis Castro Chambi pregunta, ¿no? Sabemos que la pandemia fue o es muy fuerte en Europa. ¿Cómo es que las inmobiliarias se han mantenido activas o es que tuvieron que parar sus actividades? Siendo así, ¿qué planes tiene para recuperar el sector inmobiliario, ¿no? Ok, como les había contado, la necesidad de los inmuebles no se vio afectada con el COVID. La gente continuaba a buscar casas. Y tengo también que decirlo que al haber nosotros, Italia y Japón tienen el grado de personas ancianas mucho más alto en el mundo, quienes fueron los principales afectados y ellos han dejado muchos inmuebles. Entonces, en este momento hay bastante, el mercado se sigue ofreciendo más casas para que la gente los pueda adquirir. La necesidad de adquirir una casa porque tú tienes que tener tu familia, esa no cambió. Entonces, el COVID no golpeó a la compra-vendita. A los afitos sí, a los alquileres sí, perdón, estando todo cerrado. Es el turismo cerrado, las fronteras cerradas, los alquileres se han venido a cero. Y actualmente las universidades están recién comenzando, me parece que el próximo mes ya hacer clases presenciales, se está reactivando los alquileres, ¿no? Digamos que por casi año y medio el alquiler ha estado propio en cero. Y María Eugenia, dime una cosa, durante el tiempo que ha du y dura la pandemia que ha golpeado muy fuerte a diferentes regiones de Italia, sobre todo a Milán, que ha sido tremendamente catastrófico, si se puede decir, ¿no? ¿Cómo hacías tú los negocios de la compra-venta? Porque se entiende de que tienes que ir con el cliente a enseñarle las habitaciones, enseñarle la casa. ¿Cómo ha sido ese negocio si es que todo el mundo tenía miedo de estar cerca de otra persona que pudiera contagiarlo? Ok, sí, acá las políticas de seguridad, los protocolos de seguridad contra el COVID han sido extremos y hemos visto que han funcionado. Digamos, las mascarillas, el gel, a donde uno entraba y salía, tenía que repetir el procedimiento. Pero para poder mostrar los inmuebles, nos hemos ayudado tantísimo de la tecnología, ¿no? De poderle mostrar a través de un call conference, de una videollamada, poder mostrarle los inmuebles y los municipios para hacer el acto notaril, que acá se dice rollito, por ejemplo, han estado trabajando siempre con citas y manteniendo en una sala, en las oficinas, los espacios adecuados, ¿no? Protocolos de seguridad al 100%, pero sobre todo la tecnología con esta pandemia
nos ha permitido desarrollar nuestras actividades, ¿no? Muy bien. María Eugenia, la última pregunta. ¿Cómo hacen ustedes ahora que ha reducido la pandemia para cuidarse de este tremendo virus que aquí en Perú lamentablemente nos sigue golpeando, ¿no? Actualmente nosotros continuamos con los protocolos de seguridad, parecerán muy básicos, muy pequeños, pero son muy fundamentales, esa de las mascarillas, gel y entre otros. Si debo mostrar a una familia, un departamento, una casa, ambos mantenemos la distancia y tenemos las mascarillas, ¿no? Donde quiera que vamos, seguimos utilizando esos protocolos que parecen tan sencillos, tan pequeños, pero son muy importantes, ¿no? Y pienso que con vacuna y todo, que ya estamos acá también empezando a programarnos, que después de los 40 años para abajo, que empieza el próximo mes, igual vamos a seguir con la mascarina, no vamos a dejarla, ¿no? De repente será así, pero un periodo más largo. Bueno, cuídate tú, María Eugenia, muchas gracias. Gracias, muy amable. Ha sido muy grato poder participar con la universidad, mi experiencia personal y para lo que ustedes gusten, aquí estoy. Muchas gracias. Claro que sí, te vamos a molestar más adelante, ¿no? Agradecemos a los estudiantes y a los profesores y autoridades su participación en esta importante videoconferencia. María Eugenia es de la casa, nos ha dado una pincelada solamente de lo que constituye esta buena especialización de, ¿no es cierto?, del sector inmobiliario muy importante que genera también recursos importantes para los profesionales, ¿no? Bueno, entonces, a nombre del decano, el doctor Daniel Valera, hacemos extensión su aprecio por esta exposición y también te indicamos que hay un certificado de reconocimiento que te lo haremos llegar oportunamente por los canales correspondientes. Y también reiterar que esta videoconferencia es publicada en el Zoom y difundida en el canal de la universidad. Muchas gracias, María Eugenia. Cuídate. Muchísimas gracias. Cuidados como aquí estamos haciéndolo. Y nos vemos en una próxima videoconferencia. Ojalá podamos tener esto en la anunciada. Ok, gracias. Muchos cariños. Muchas gracias. Permiso. Bueno, Carlos, muchas gracias. Ya me retiro. Me retiro. Gracias por tu apoyo. Minutos comenzamos, María. Gracias.